Bueno, chavales, estamos aquí otra vez, el equipo de Talla Anime, pero esta vez, bueno, os vamos a presentar a alguien muy especial que ha venido aquí con nosotros. Es Mayorcete, porque estas semanas vamos a tener un pequeño cambio, y es que Rapinado está tras la cámara y Mayorcete está aquí con nosotros comentando algunos de sus animes favoritos. Pues aquí estamos, Mayorcete, el defensor del otaku. No he visto tantos animes como quisiera, pero sí he visto algunos que me han encantado y vamos a comentarlos todos aquí. Es que son clasicazos y, bueno, hay mucha chicha, así que vamos al tema. Pues vamos a empezar precisamente con uno de sus favoritos, si no me equivoco. Oh, yeah. Que es High School of the Dead. Algunos nos lo habéis pedido en los comentarios y hemos pensado que la mejor forma de hacerlo era con Mayorcete, así que aquí nos tenéis. Yo voy a empezar hablando sobre la historia. High School of the Dead es un anime que trae acción y que trae... tetas. Exacto. Trata básicamente sobre una infección de zombies, ¿vale? Es que me he infectado y el zombie, ¡ay, pobrecito! Bueno, ya sabéis que los zombies, pues lo típico, ¿no? Se muerden y transforman a otro en zombie, y al final hay muchos zombies y hay que matarlos. Unos cuantos personajes en un instituto consiguen escapar cuando todo el instituto se infecta y la historia trata básicamente sobre ellos. Decir que viene de un manga con el mismo nombre, la misma historia, solo que el manga le da un toque pues más de drama, unos aires igual, a veces más serios, más tristes. El anime es un poco más, digamos, orientado a mujeres. Pasa. Vamos a ver, yo he escuchado mucho comentario en contra de esto. No, es que esto lleno de fanservice, mucha faldita, mucha colegiala, mucha teta. ¿Cuál es el problema, tío? ¿Cuál es el puto problema? O sea, tienes zombies, tienes hostias y tienes tetas. ¿Qué más quieres? No puedes pedir nada, porque es que luego si encima lo miras tanto desde la perspectiva de los tíos como de las tías otaku, dices, a ver, a ellas también les gusta agarrar y ver tetas. O sea, es que es raro, pero sucede, ¿eh? Entonces lo tienes todo, está bien englobado, tienes el territorio japonés, tienes todo un harem a tu disposición y, bueno, la verdad es que es una historia bastante curiosa. Yo personalmente me he quedado enamorado platónicamente de Saeko Busujima y de su katana, o sea, me siento totalmente identificado, me encanta repartir hostias, me encanta matar zombies, aunque nunca lo he hecho, pero lo haré. Estoy esperando el apocalipsis zombie. Y bueno, pues la verdad es que es una serie que yo he disfrutado enormemente y que es, yo creo que la única que me he visto varias veces. Porque es que encima se ha quedado en la primera temporada, la hija de perra. Es en plan de quiero más tetas, quiero más zombies, quiero más hostias. Pero no aparece la segunda temporada ni debajo de las piedras. Porque es que anda que no hay gente diciendo, pues ya han anunciado la segunda temporada para 2013 y luego dicen 2014, luego ya. O sea, esto es como hoy no, mañana, ¿no? Y la verdad es que jode bastante, pero bueno, vamos al tema analizando lo que viene siendo el anime. Me gusta el dibujo, me gusta la trama, tetas. Y bueno, sí, es cierto que tiene momentos bastante ecchi, pero sobre todo lo que más me enamora es la pedazo de acción. O sea, hay un momento que no voy a hacer spoiler, pero digamos que entra en juego un coche, ¿vale? Y bueno, la escena es alucinante. De hecho, esta serie es la que me ha empujado a querer hacer una serie online de zombies. Y la voy a hacer por mis santos huevos. Quiero hacer zombies, quiero verme cargando zombies. O sea, si no salen la realidad, me los voy a inventar y los voy a matar a todos. Y voy a ser Saeko Busujima, pero en masculino. Y de verdad, estoy completamente enamorado de esta serie. Me encanta. Luego, uno de los personajes más curiosos, que es así muy secundario, pero es bastante curioso, es el tema. Hay un tío que es un fricazo de la leche, va con la escopeta, le sale el moco, ¿no? Y es muy interesante cómo, digamos, se va comiendo las sobras del harem. Un harem al que se junta una niña pequeña y un perro, o sea, ya la cosa empieza a volverse bastante random. Cuando Saeko Busujima hace 360 con un bokeh mientras se le ve la falda desde abajo, o sea, lo tiene todo, es que lo tiene todo. Es alucinante, es como Dragon Ball, pero con tetas. No, la verdad es que Dragon Ball no me gusta el dibujo, esos ojos que... No, vale, me gusta mucho más el dibujo, que además es otra cosa que me gusta mucho. No sé qué decir al respecto de la calidad del dibujo, pero el estilo de dibujo me gusta mucho, es el que prefiero yo. O sea, me refiero a cara, rasgos y todo eso. Bueno, chavales, yo por el lado contrario no es que me gustara mucho la serie. Yo tengo una opinión un poco divergente en este aspecto. Es increíble lo que pueden hacer con la cámara para hacer que las balas pasen por lados extraños de las chicas. Y el problema de esta serie es que el manga, yo me leí el manga, ¿vale? Y el manga era una pasada, o sea, el manga era una manga de zombies al más puro estilo I Am a Hero y es muy, muy bueno, o sea, plantea los dramas de
de lo que ocurre en un apocalipsis zombie, las familias, la historia de un policía, un francotirador que está atascado en un aeropuerto, cosas que os van a encantar dentro de la supervivencia en los zombies, ¿vale? Una especie de DayZ del anime. Por otro lado, la serie lo que ha cogido es la parte más rancia de lo que es el harem y la ha hecho anime. O sea, lo que vais a ver en la serie es lo típico, fanservice a saco. Al que le guste, bueno, pues mira, es una serie buena para pasar el rato. Mayor Z, mira lo que alegre está. Es perfecta. Ojo a loba, ¿eh? Viene cargadito. Vale. Pues al que le guste este tipo de series para pasar el rato, bueno, pues harem y tal, y fanservice, ecchi y tal, pues está muy bien. Pero al que no le guste pegarse un episodio viendo un tío mirando tetas, pues episodio entero, ¿eh? 20 minutos. Pues entonces la serie os va a parecer mala. Eso sí, la serie hay dos cosas que no se le pueden negar, que es la música, que está muy bien, y por otro lado, el estilo artístico, que es una pasada. Va decayendo durante la serie, porque se centra más en cosas menos de acción, se centra más en lo que es el ecchi, pero al principio, cuando salen los cazas y tal, que son escenas que salen del manga, eso mola muchísimo. La animación está muy, muy bien hecha. Y de hecho, yo cuando vi los dos primeros capítulos, me eché las manos a la cabeza y dije, qué guapo está. Cuando sigo avanzando, dije, nah. Pero bueno, es eso, o sea, la animación está muy bien y una serie de zombies buena, seria, con esta animación sería una pasada. Sería increíble y la más pro del universo, como dice nuestro compañero Rapinado, que el pobre está fónico. Así que, pues nada, vamos a dejar un vídeo a ver qué os parece la serie, que va a entrar ahora en la AMV, y nos vemos ahora en las conclusiones. Pasa, chavales, pues ahora volvemos y esta vez con la nota. Le voy a poner un 9 sobre 3. ¡Yeah! Es que es una serie que a mí me encanta, me enamora. ¿Sabéis? No sé si os habéis coscado de que cada capítulo tiene una outro diferente. O sea, digamos que hicieron un trato con una cantante y esa cantante dio una canción nueva para cada episodio. O sea, yo pensaba, si hace una segunda parte, o sea, la van a explotar a esa tía, va a terminar reventada, se va a hacer zombie, vas a tener apocalipsis aquí, de verdad. Y ojalá, porque estoy preparado, tengo armadura antidisturbios, tengo poke, o sea, basai como Tsushima, toma, voy a matar a zombies. Muy bien, chicos, pues aparte de la nota de Mayor Z, pues nosotros pensamos que se merece un 70 sobre 100. Creemos que es una serie que empieza muy fuerte, tiene una animación muy buena, muy bastante adulta en varios sentidos, sobre todo, igual el sentido cambia cuanto más avanza la serie, pero creemos que la acción, el dibujo, creo que eso le sube la nota, pero el hecho de que vaya decayendo a centrarse más en el ecchi que en el argumento inicial del manga… Fanservice. Le hace perder un poco. Por lo tanto, no creemos que se merezca más ni menos que un 70 sobre 100. Ya sabéis, chicos, que si os ha gustado, pues nos vemos la próxima semana también con Mayor Z para analizar algún otro anime que le gusta al colega. Venga, nos vemos. Tío, Telmo, es un sufrimiento grabar con Mayor Z. Siempre la lía, tío. ¿Ves?
vaya troll. Tengo la katana arriba, podemos bajar la katana si queréis para hacer algo con la katana. Sí. Tío, ¿qué queréis hacer con la katana? No sé, puede ser un peligro. Sí, deja, deja, sí, es el mayorcete y katana malo. Me ven aquí bajando katana, tío. Vale. Sé manejarla, cabrones, me sé katas. Vale. Bueno, pues venga, 3, 2, 1.